El anuncio del presidente Bukele de que militariza zonas fronterizas porque por ahí va a pasar droga solo tiene dos explicaciones. O le quiere avisar a los narcotraficantes para que se vayan por otro lado, o quiere reprimir e intimidar a los pobladores de esas zonas que históricamente no han apoyado a partidos de derecha. Nosotros condenamos esta nueva acción represiva del gobierno de El Salvador, y peor aún si es para avisarle a los narcotraficantes por dónde está la vigilancia. Pasen buenas noches. Y les pusieron toque de queda. Y ya no van a ir al mar. A que se los come el tiburón, tiburón. Y cuarentena en la casa.